Así que esta mañana vamos a hacer algunas cosas. Tenemos que ir a Castellón también a hacer otras. Y esta tarde, nada, me pasaré aquí editando un poquito y trabajando. Nada, si surge algo interesante o lo que sea, pues ya lo veréis y os lo voy contando. Diferente, la verdad. Primero, antes que nada, quería recomendaros un canal de aventura que se llama Nico Redmi5. Nada, el chico es un, bueno, es un chico español que se llama Nico, que es de Madrid, aunque se ve que vive en Mallorca. Y nada, bueno, le gustan mucho las motos. Yo la verdad que no soy nada de motos, pero no sé, está realizando una aventura, se está recorriendo toda África de punta a punta. En moto, dos ruedas. Y nada, acampa por ahí por las noches y demás. Y pues tiene un montón de aventuras y enseña un poco la vida de cómo es la gente por aquellas zonas y no solo lo que te cuentan en las noticias o lo que te quieren contar, sino que de verdad cómo viven, cómo se alimentan, un poco su día a día, cómo vive él, cómo va de un sitio a otro, los líos que tiene con la policía. Y pues con la gente de allí. Y es un canal muy interesante, la verdad. Eso. Va en una moto, una Honda Translab. ¿Translab? ¿Translab? No sé. Y la verdad que es un canal súper interesante al que estoy súper enganchado. Sube vídeos todos los domingos. Y sé que él ya ha acabado el viaje que está haciendo por toda África. Pero va subiendo eso todos los domingos hasta que acabe el viaje. Y es muy muy interesante, os lo recomiendo de verdad. Y por otra parte, quería hablaros de un poco los que os conté el otro día cuando estuvimos en el monte, de cuidar el medio ambiente, de pues eso, recoger cualquier suciedad que veamos, plásticos, botellas de cristal, etcétera, y no dejar nada en el monte, sino llevárnoslo todo, tirarlo a los contenedores. Estos días aquí en España, por el Cap de Creus, que está un poco por un poquito más arriba de Cadaqués, del vídeo que tenemos de Cadaqués. Había un incendio muy grande y se han prendido, bueno, se han quemado 415 hectáreas de bosque. Y todo por una colilla de alguien seguramente que iba conduciendo y tiró la colilla pues por la ventanilla y de ahí pues se prendió todo ello. Por un lado, bueno, yo estoy en contra del tabaco, pero si consumes tabaco y además conduciendo, no lo tires por la ventanilla, porque puede pasar lo que ha pasado. Han tenido que desalojar un montón de gente de sus casas a mitad noche, durante el día, sin poder coger muchas de sus, pues, no sé, de sus cosas, sin saber si iban a poder volver, si sus casas iban a estar ahí cuando volviesen. Dar asistencia a todos ellos, no sé, perdidos eso, 415 hectáreas de bosque, el cual hasta que se recomponga pues tardará un montón de años para que todo esté verde e igual que estaba. Y además la multa de todo ello solo es entre 1 y 3 años de cárcel.
La cual cosa, aquí en España, la mayoría de delitos que son en plan como de 2 años o así, no llegas ni a entrar a la cárcel. Así que me parece una pena muy baja para todo el daño que ello conlleva. No solo todas las hectáreas de bosque, los años que faltan para que estén como estaban, sino todo el dinero y todos los daños y prejuicios a toda esa gente desalojada de sus casas durante días sin saber si iban a poder a volver a sus casas y si sus casas iban a estar ahí. Dicho todo esto, lo que os dije la última vez, ser muy responsables con el medio ambiente, vayáis a la playa, vayáis a la montaña. Bueno, la playa, mejor no os digo lo que vi ayer, creo que hoy, así, no me acuerdo. Ayer. Mejor no os digo lo que vi ayer en la playa mientras nadaba, pero digamos que había como una bolsa de plástico que usa la gente. Lo cual, eso no es biodegradable, va a estar ahí en el mar durante años y años y es un puto asco. Así que, mucho cuidado con todo. Eso, tener mucho cuidado con la naturaleza, cuidarla bien y eso, tener mucho ojo. Y si encontráis algo de basura que aunque no sea vuestra, si está en vuestras playas, en vuestras montañas, os vais de excursión y veis plásticos tirados por el monte, por favor, recogerlos y tirarlos a los contenedores que hay más cercanos. Os dejo ya el rollo por hoy y nada, y continúo. Bueno, chicos, me despido ya por hoy. Sí que ha sido un día un poco raro, pero es lo que hay. He tenido muchos líos, la verdad. Nada, me despido por hoy y nos vemos mañana. Adiós.